Tutorial cómo Ahorita te editar voy a audios con el audio enseñar de Siri o cómo se Google. dicen frases para grabar en WhatsApp. Le estoy enseñando al Google. Ok, Google. Así como sale en pantalla, se lo voy a enseñar. ¿Qué quieres que repita? Dijiste, te ha llegado un nuevo mensaje de la tóxica. Aquí estoy, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres que repita? Dijiste, si te ha llegado un nuevo mensaje, perro. Luego de que le enseñamos a Google a repetir después de nosotros, me vengo para esta aplicación que transforma el video en audio. Y luego de que ya lo tenemos en audio, pues procedemos al WhatsApp y lo colocamos como una notificación. Acá elegimos el video que transformamos o que vamos a transformar, ¿sí?, a audio, y lo acortamos según convenga hasta la frase que nosotros necesitamos. Ok, luego esta aplicación la va a tener en audio, que es este, y tenemos que saber identificarla en poder ponerla en nuestro teléfono. Por ejemplo, dice: se necesita su permiso para cambiar su tono de llamada. Ese sería el tono de llamada, ¿ok? Pero como no lo queremos como tono de llamada, sino como tono de notificación del WhatsApp. Y luego de que ya lo tenemos listo como audio, venimos a WhatsApp, nos metemos en ajustes. Aquí estamos ya en ajustes. Y luego nos vamos acá donde dice notificaciones. En notificaciones luego buscamos aquí en la sección de mensajes, acá mismo, y le damos y puchka, ¿verdad? Aquí ve. Luego puchamos en música almacenada y vemos que ahorita tenemos este tono. Mensaje nuevo. Sí, pero vamos a buscar el que acabamos de hacer, que no dice así nomás, dice así. Si te ha llegado un nuevo mensaje, perro. ¿Va? Ese lo dejamos. Si te ha llegado un nuevo mensaje. Lo guardamos y ahí ya se ve el nombre, ¿ok? Y lo probamos de la siguiente manera. Me mando un mensaje a mí mismo y dice: si te ha llegado un nuevo mensaje, perro. Va, ahí está. Estamos. Síganme para más truquitos chivazos.